moverse en recorridos indefinidos en forma libre. Esto significa que sus moléculas poseen poca fuerza de atracción y se encuentran más separadas que en todo lo que está en estado sólido, y eso es precisamente lo que favorece su movilidad. ¿Sabían ustedes que todo fluido ejerce presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene? Usted sabe que hay tres estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso. Cuando nosotros estamos hablando de fluidos, nos referimos a lo que es líquido y a lo que es gaseoso. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de presión, hay tres tipos. Está la presión que se ejerce sobre el agua, que se llama presión hidrostática. Está la presión que es sobre el aire, que es la presión atmosférica. Y tenemos la presión en sólidos. Este día vamos a desarrollar ejercicios de presión. Dale, ahí queda cortado y dice ahí, dale donde te quedaste. Este día vamos a realizar ejercicios sobre presión hidrostática, es decir, en el agua, y presión en sólidos. Para ello es importante que tomen en cuenta las fórmulas a utilizar. La presión hidrostática es igual a multiplicar la densidad por la gravedad por la altura. Y la presión en un sólido es igual al cociente de fuerza sobre área. La presión se expresa en pascales, cuyo símbolo es P mayúscula a minúscula y viene de Blaise Pascal. Ahora bien, nosotros ya tenemos un problema, lo vamos a leer, lo vamos a entender, a comprender y luego lo vamos a desarrollar. Dice: calcular la presión hidrostática a 45 metros de profundidad en un lago. ¿Yo tengo datos numéricos? Sí. Y eso es lo que a mí me va a servir. Obtengo los datos que me da el problema. ¿Cuáles son? Aquí tengo entonces la altura, que son 45 metros, que es la profundidad. No nos confundamos. Y también tengo que es en el agua. Entonces es importante que usted conozca la densidad del agua y también que conozca la gravedad de la Tierra. Son dos datos que ustedes tienen que manejar muy bien. Sabemos que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la gravedad de la Tierra es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Son datos que ya llevamos conociendo, entonces nosotros ya los tenemos que manejar. Entonces, ahora sí yo puedo desarrollar mi fórmula, que en este caso sería la primera. Presión hidrostática es igual a multiplicar densidad por gravedad por altura. Entonces, sustituyendo, es una multiplicación. Primero pide densidad, que serían 1000 kilogramos sobre metro al cubo. Esto lo vamos a multiplicar por la gravedad de la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por la altura, que son los 45 metros. Ahora bien, cuando nosotros multiplicamos estas tres cantidades, obtenemos como respuesta 441.000 pascales. Y aquí obtuvimos la presión hidrostática de este problema que se nos ha confiado. Ahora resolvamos el segundo problema. Vamos a resolver el segundo problema. Nos dice: si un ladrillo pesa 35 newtons y se apoya sobre los lados 8 centímetros
por 20 centímetros, ¿qué presión ejerce sobre su base? Estamos preguntando qué presión ejerce el ladrillo sobre su base, y es eso, en eso vamos a trabajar ahorita. Fíjese bien. Primero tenemos los datos. Los vamos a colocar aparte. Los datos que nos está dando el problema. Primero tenemos los 35 newtons, que es la fuerza, 35 newtons. Y tenemos también el área. Y el área nos dice que es 8 centímetros por 20 centímetros. Aquí se vuelve algo interesante el problema, porque cuando nosotros queremos obtener un dato de área, lo necesitamos elevado al cuadrado. Y en este caso, cuando calculemos presión en sólido, yo necesito que el área esté en metros al cuadrado. ¿Cómo lo voy a convertir? Primero lo voy a pasar al cuadrado y multiplico 8 centímetros por 20 centímetros. Y ahí obtengo 160 centímetros al cuadrado. No terminamos ahí porque yo no lo necesito en centímetros. Yo lo necesito en metros. Entonces vamos a recurrir a convertir. Lo podemos hacer con una regla de tres simple. Sabemos que un metro al cuadrado es igual a 10.000 centímetros al cuadrado. Entonces la cantidad que nosotros queremos convertir es 160 centímetros al cuadrado, esa es. Entonces aquí obtenemos que nos da 0.016 metros al cuadrado. Ya tengo yo mi dato en metros al cuadrado, ya puedo aplicar la fórmula. Y la fórmula me dice que la presión en un sólido es igual a fuerza sobre área. Solo sustituyo. La fuerza ya la teníamos, 35 newtons sobre el área, que es 0.016 metros al cuadrado. Y yo obtengo como resultado 2187.5 pascales. Y aquí obtengo yo lo que es el resultado de la presión en sólidos. Ahora bien, ya que resolvimos esos dos ejercicios, yo les tengo un reto. Imagínense, un deportista quiere vencer un récord mundial y le dan dos opciones. Analiza bien las opciones que le dan. Le dice que corra los 100 metros, pero le dan dos lugares geográficos totalmente distintos. Por ejemplo, le dicen que la opción 1 es que corra los 100 metros a nivel del mar. Esa es la opción número 1. Y le dan la opción 2, que lo haga en una ciudad que está ubicada 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué debe escoger ese deportista? ¿Correr a nivel del mar o correr 2.500 metros sobre el nivel del mar? Obviamente la respuesta es que debe elegir correr a nivel del mar. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si lo hace en la ciudad que está a 2.500 metros sobre el nivel del mar, va a suceder que va a necesitar más oxígeno para respirar por la presión, se va a cansar más rápido. Es ahí donde